desde Chiapas, desde Oaxaca, desde San Luis Potosí, desde Jalisco, desde diferentes estados en donde nuestra madre tierra se ve asediada por estas grandes empresas. Esta es una enfermedad que está llegando a nuestros pueblos, en donde tranquilamente uno trabaja a su tierra, trabaja en sus comunidades, y poco a poco se van acercando estas empresas depredadoras que se llevan nuestra agua, que se llevan nuestros recursos naturales. Hermanos y hermanas, estamos aquí para decirle a estas empresas transnacionales, para decirle a estos malos gobiernos que están mal representando a los pueblos, que no vamos a permitir que esto siga pasando, que no vamos a permitir que la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas siga en juego. Es necesario, como bien lo decía Mariano, que nos vayamos articulando, que vayamos trabajando juntos y juntas desde diferentes grupos, desde diferentes frentes, desde diferentes organizaciones, desde diferentes ideas, para poder construir esta gran articulación que detenga a este gran monstruo transnacional que viene avanzando sobre nuestros pueblos indígenas, que viene avanzando sobre nuestra cultura, que viene avanzando sobre nuestra identidad. Es necesario, hermanos y hermanas, que demos un fin a toda esta situación, que levantemos la voz y que sepan estos malos gobiernos que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, que siempre hemos estado parados frente a ellos con la cara en alto porque somos gente que trabaja, gente que lucha todos los días por llevar el pan a la boca. No somos gente que roba, somos gente sencilla, somos gente pobre, somos gente campesina. Y así, con esas mismas características, es nuestro hermano Mariano Abarca, que hoy representa un ejemplo de lucha, un ejemplo a seguir. Y si creen que con eso nos van a espantar, les queremos decir que nos ponen más fuertes, que nos dan más ánimo, porque en la medida que ellos apuestan por la muerte, nosotros seguimos apostando por la vida. Es necesario, pues, hermanos, hermanas, mujeres, sobre todo nosotras, que estamos al frente de la casa, al frente del campo, al frente de la tierra, vean nuestra fuerza, esa gran fuerza que nos acompaña para decirle a estos malos gobiernos en donde estamos parados aquí enfrente, que no tenemos miedo, que no les tendremos miedo y que viene un tiempo de nosotros los pueblos, de nosotros los pueblos indígenas. Ya basta de que sigan acabando con nosotros. Es un momento diferente en el que nosotras las mujeres, nosotros el campo, nosotros recuperaremos toda esa fuerza ancestral de nuestros abuelos y de nuestras abuelas que nos permiten hoy pararnos aquí con toda la fuerza de nuestra historia y decir, no vamos a permitir que esto siga pasando. Queremos decirle a Mariano que estamos aquí fuertes, vivos, que los que lo conocimos, los que estrechamos su mano, pensamos que esa fuerza de él está aquí presente y pensamos que con esa fuerza vamos a seguir caminando. Una invitación a Chicomucelo para decir, duro compañeros, duro, ni un paso atrás, vamos adelante, vamos fuerte, vamos Oaxaca, vamos Guerrero, vamos Chiapas, no permitamos más que toda esta bola de cabrones pisotee nuestra dignidad. Somos fuertes y estamos dispuestos a seguir esta lucha. Mariano Abarca, estás en nuestra vida. Mariano, abarcas nuestra lucha. Mariano, abarcas nuestra tierra. Mariano, abarcas nuestra agua. Mariano, abarcas nuestra resistencia, pero sobre todo, abarcas nuestra esperanza. ¡Mariano vive! ¡La lucha sigue! ¡Mariano vive! ¡La lucha sigue! ¡Mariano vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Gracias, compañeros y compañeras.